tenemos mucha más información. Hoy se conmemora al instrumento nacional la marimba, patrimonio cultural de las Américas. La Plaza de la Constitución fue el escenario para el ensamble de diversos grupos marimbísticos. Hoy se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna declarada por la UNESCO. Es así como se llevó a cabo una actividad con representantes de la UNESCO, de los Ministerios de Educación y Cultura, así como el representante de la Academia de Lenguas Mayas y Codisla. Ellos expresan una gran admiración y respeto por los grandes esfuerzos realizados por parte de los pueblos indígenas para conservar el desarrollo, sus idiomas y su cultura. Las sociedades y los estados han impulsado políticas asimilacionistas con la intención de la uniformalización cultural y lingüística de nuestros países. Sin embargo, los pueblos indígenas y afrodescendientes han dado muestras de una enorme vitalidad, lo que se evidencia no solo en la conservación de sus características propias, sino también en los procesos de desarrollo de todos los ámbitos de la vida que impulsan en los diferentes niveles. El presidente de la Academia de Lenguas Mayas espera que existan políticas públicas, así como acercamientos con el Ministerio de Educación, para poder difundir a todos los departamentos también y fortalecer la lengua materna y que por supuesto no se pierda ninguna de las 25 que existen en Guatemala. Por una Guatemala en paz, Slim Elgarejo.